cómo yo me enteré de las libretas de Ana Roque, de la obra de Ana Roque, de una manera totalmente incidental, compartiendo con una amiga en Río Piedras. Ella es, se dedica a colecciones museográficas y tenía en su mente unas libretas que vio y que fotografió mentalmente, ¿no? Aparentemente el primer juego, el primer borrador, podríamos decir, estaba dirigido literalmente a los niños. En el tercer juego ella ya cambia el enfoque y lo dirige hacia, ya no hacia los niños de Puerto Rico, lo dirige hacia las sociedades del continente americano. No solamente es un tratado botánico de la flora, sino que es un tratado desde la perspectiva de una mujer muy completa, culturalmente hablando. El día de hoy, si tú planteas una obra con los objetivos y las características de Ana Roque de Duprey, te vas a ver como un botánico totalmente de avanzada, modernísimo. Y hay una coincidencia interesante. Cuando tú me mencionas que Ana Roque concluye las libretas, la tercera versión, fue exactamente el año en que Britton y Wilson publican La Flora de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ella buscó el apoyo de los académicos puertorriqueños destacados del momento desde muy temprano, ¿no?, para publicar la obra, y nunca la escucharon, no le hicieron caso, amablemente no le contestaron y nunca la apoyaron para que publicara su obra, ¿no? Dentro de la colección de historia del museo, pues tenemos 30 libretas de Ana Roque de Duprey. Estas en específico son sobre el tema de la botánica antillana, y cada una de ellas, pues son manuscritos. Todas están fechadas en 1925, y aquí podemos ver, pues tienen algunas ilustraciones, y también tiene toda la información de las diferentes clasificaciones sobre la botánica en esos tiempos. Ella pues también aprovechó todo detalle absoluto de cada una de las libretas, y casi las 30 libretas se encuentran en la misma utilización de espacio. Para mí son muy interesantes estos objetos que son joyitas escondidas en que tenemos en las colecciones en los museos. Hacer las libretas, hacer objetos que son orgánicos, son papel en su mayoría, además en la época en que se encuentran, ellas están estables. Bueno, estas libretas, uno de los primeros, ¿verdad?, a nivel de conservación, pues hay que digitalizarla, pues para mantener el objeto como tal dentro de la colección. Pero entonces de aquí pues depende de las próximas investigaciones o los pasos a la investigación, que sería interesante llegar a la publicación de este proyecto. 80 años después de la muerte de Ana Roque, 80 y pico de años después de que ella las concluyó, deberían ser publicadas. Tenemos que honrar el trabajo de 30 años de Ana Roque.